ya me imagino mucha gente con ganas de, o muchas chicas particularmente, con ganas de alivianar la ropa. Sí. Sí. Ay, yo también. Viste que el primer... Llegó la hora, la verdad. No, igual la verdad. Pero el primer calorcito... si hay piba que te pelan la sojota con la minifalda. Yo este fin de semana vi gente caminando por mi casa que estaba en ojotas y en musculosa. Ahora, Branca dijo, recién llega la hora de la verdad. Costa en pollera. ¡Ay, divina, mi amor! ¿Qué les pasa a ustedes cuando es la hora de la verdad y se sacan la ropa frente a una persona? ¿Cuesta la primera vez? Depende. De ninguna manera. Depende de la situación. Depende de la luz. De boliche sí cuesta mucho, porque en boliche estás montada, subida arriba de unos tacos mínimo 10 centímetros, que cuando te bajás de ahí, cuando estás arriba de los tacos, tenés la cola que sos Jessica Sirio. Cuando te bajás de los tacos, sos el señor Burns. Claro. Entonces, ahora, cuando lo conoces de oficina, que ya te conoce el día a día, que ya sabes tú cómo sos al natural y todo, no pasa nada. Yo creo que el peor momento es el día que te dice quédate a dormir y vos te levantás al otro día. Igual hay un ejercicio que hay para hacer con la pareja, que es obviamente con la luz prendida, sacarse la ropa, desnudarse y mirarse, reconocer el cuerpo del otro. Qué nervios. Porque viste que uno muchas veces, o el momento que ve a la pareja sin ropa, es el momento del sexo. Es decir, imagínate, los varones tenemos la cabeza puesta directamente ahí, no nos importa. Pero apreciar la belleza del cuerpo de nuestra pareja. Igual. Recorrerlo, ¿qué? A mis amigas siempre les digo, no me gusta hablar mucho de esto, mí. Pero de mis amigas yo siempre les digo. Mí. De mí. De yo. De yo. Porque a veces, viste, a algunas les molesta, por ejemplo, que los chicos las agarren de la cintura, porque hay un complejo. Pero y los chicos van siempre ahí. Le digo, si siempre va ahí, es porque a él le gusta. ¿Entendés? Entonces, es que se lo va para agarrar. Sos vos la que está incómoda, no él. Yo vos. Aparte es horrible cuando la chica está incómoda porque al instante que la tocas... La lleva, pone rígido el cuerpo. Sí. Sí, así. Y te agarra la mano y a la... Ahora, ¿qué pendientes vivimos del rollo, del físico? ¿De qué presos que vivimos de eso? ¿Cómo hay culturas que son mucho más libres, no? Mirá la tapa de un diario de hoy. Dice que la reina Máxima está muy linda. Y no está muy linda, está flaca. Ay, está divina. Pero es que la delgadez en esta cultura de hoy... es sinónimo de belleza. Mirta Legrand y Susana Jiménez, los exponentes mediáticos más importantes del país, dos comunicadoras, dicen... Estás divina. Qué flaquita, qué linda. Qué linda. Es sinónimo. Claro. Antes no. Antes la mujer era bella por sus redondeces. Ahora cambió. El otro día hablábamos de esto. El estereotipo femenino cambió. Sí. ¿Cambió? Sí. De los 60 ahora, sí. Chicos, el otro día María estaba viendo un desfile... Creo que era uno de estos, el BAF, no sé cuál. Sí. Estos desfiles que se hacen acá. Todas las pibas que pasaban. Raquíticas. Yo no sé si eran anoréxicas porque no tengo los exámenes, pero. Muy flaquitas. Eran chicas que parecían. Eran esqueléticas. Es que son. Esqueléticas. Pero eran esqueléticas. Chicas sin lola, sin cadera, sin culo, sin nada. Teóricamente ellos dicen. Muchos y dicen, los pibes también muy parecidos. Sí. Extremadamente flacos. Borran la sexualidad, ¿viste? Borran no se sabe si es cuerpo de hombre o de mujer. Eso es. Pero además andrógino. Vienen acompañados a veces de unas caras que vos no sabés si están saliendo a ver de terapia intensiva. Te juro que a mí me da impresión a veces. Bueno, pero eso hoy es el sinónimo de belleza y sí. Esos parámetros de belleza son los que utilizan para vender. Sí. Es decir, a las pibas cómo le venden un pantalón, una cartera, un abrigo. Está bien, pero así todo vos ves en minas que en Hollywood están aceptando minas más redondas, ¿viste? Sí. A mí lo que me impresiona y creo que es lo que está cambiando ahora es que se utiliza gente tan joven para venderle productos a gente tan grande. Tan grande, es verdad, eso te iba a decir. ¿Cómo? Claro, utilizan para vender un traje a un chico de 16 años cuando el tipo que se lo va a comprar tiene 70 o 60. O 50 y tiene otra estructura ósea. O utilizan para venderle una cartera que se la puede comprar una mina de 50 años, una mujer de 50 años, a una chica de 15. Por eso es que las chicas estas que vos decís son muy delgadas. Son muy jóvenes además de estar preparadas para eso. Vos tenés que darte cuenta, las chicas están como forzadas a estar en ese cuerpo cuando las cabezas no son para ese cuerpo. ¿Viste que hay chicas que ves y como que la cabeza no es del cuerpo ese? Bueno, eso quiere decir que está como forzada, si no es la genética. Hay muchas chicas que son así. Sí, hay mucha gente, chicas y chicos, hay mucha gente que flaca. Una cosa es ser flaco. Perdón. Vos fijate el flaco adelgazado.
que se le... Se le cae la cara. No, se le cae la cara y se le desencaja la mandíbula. Sí. ¿Viste? Que le queda la, como la mandíbula... Sí, sí, queda... Huesuda. Sí. Para el resto de la cara. Y sí, se le cae la cara. Es más, hay mucha gente que está pasada de flaca... Pero no es porque sea flaca, hay gente que es flaca naturalmente el y es flaca y queda enferma. ¿El vicepresidente? ¿Lo viste? Vudú. Horrible. Bueno, Vudú hizo una dieta. Horrible y yo, pará, quedó. Yo pensé que estaba enfermo. Bueno, yo lo vi en la presentación del libro de Branca. Es un tipo que tiene mucha facha. Lo había visto cuando... Pero parece enfermo, Fer. Pero ahora estaba, cuando lo vi me asusté. Yo creo que se pasó. Si aumenta porque 3, aparte era un tipo kilos, gordo. Muy buen mozo. Pero no más un allá tipo... de lo que piense cada uno. Muy buen mozo. Si más allá de lo que hizo, no sí, hizo, no, no estamos no, hablando, estamos de, hablando de la parte sí. Física. Sí, muy buen mozo. Pero era un tipo que uno no lo veía que estaba gordo. Indudablemente no, tuvo para, algo. Tuvo su momento de, con una panza. Yo lo vi en el estudio de Radio 10. Estaba. Sí, pero no era un tipo que vos dijeras es gordo. No, Fer. Eso era gordo un tipo lindo pasadito de kilo. Bueno. Pero sí. Yo pregunté el otro día cuando lo vi tan flaco. Yo pensé, lo dije fuera del aire, obviamente, ¿no? Le pregunté a alguien si Vudú estaba enfermo. Porque parece. Porque es tan rotundo el cambio. Y quedó claro, como decía Alice, quedó pura cabeza. Sí. Y con la mandíbula. 18 kilos bajo. Claro, 18 kilos. Preocupante que cuando pesa ves 90. Claro, excesivo. Y a veces también cómo nos acostumbramos a verlo. Eso también es. Sí, pero están tan chupados que los cachetitos de la cara, que es lo que te da esa lozanía, se consumen. ¿Sabes qué es terrible eso? A mí también me da la sensación de ver a alguien enfermo. Cuando lo que veo pasa a alguien... que esto se relaciona que hay mucha gente que está enferma y lo primero que va a esa enfermedad es a la cara. La cara se chupa. Pero bueno, estábamos hablando de otra cosa. Como apareció, como... Sí. Llegamos a Máxima. No, ¿qué costa? Dijo no, de Máxima. Yo pará. Dije porque me pareció tremendo. Escuchen, el título. La dieta Máxima. La argentina reina de Holanda bajó 10 kilos. Ay, mi amor, qué flaquita. Ahora usa 3 talles menos. Me encanta. Gracias al régimen de las proteínas. Te vamos a contar qué come Máxima para estar así. O sea, que Máxima era una chica que antes de... Divina cuando, igual, ¿no? Sí, pero cuando se fue a trabajar a Estados Unidos... Tenía un sobrepeso importante y dice que a ella le costó mucho bajar. O sea, ya tiene una estructura que le cuesta. A ver, más que reina una diosa. Bajó 10 kilos, redujo 3 talles. En Holanda todos la halagan. A tomar nota, el almuerzo. El mensaje es ese. El es mensaje cierto. Es ese. El mensaje es te ese. Quieren y te aceptan si, sos si flaca, está flaca. Si tiene 3 talles menos, si no, ¡au! Nada. Un sándwich hecho de dos panes con mucha fibra, pechuga de pollo y unas hojas de lechuga. Sin mayonesa, obvio. Obvio. El resto del día consume alimentos que aportan proteínas y aminoácidos. ¿Saben lo que toman estas mujeres así? Ay, que lo hacen. Polvito. Toman proteína en polvo. Uy, sí. Toman proteína en polvo. Mucha gente no sabe ese secreto. Muchas de las chicas o las vedettes o las chicas más sexys toman licuados. Es un polvo que se mezcla con agua o con leche. Y reemplaza una comida, Pedro. Y lo toman. Come mucho pescado, clara de huevo. Evita los hidratos de carbono, evita las grasas. Y el azúcar refinado, el azúcar agregado, sí. ¿No? Hay ¡Qué reina! ¡Qué reina! ¿Se acuerdan cuando, bueno, los de los 90 se van a acordar, cuando salió Kate Moss, que una modelo... que se suponía que era anoréxica, que pesaba 42 kilos, pero sí. Nadie decía que medía unos 60. Hoy sería una chica ¿unos 60 común. Ritmos? Sí, o menos, sí. Unos 58, sí, menos. Wow, no sabía. Y como pesaba 42 kilos y medio, la tildaron de anoréxica, la primera flaca que entró, la revolución armó ella. Esa chica tenía otros problemas, que era la elección. Sí. Se tomaba, viajaba en línea propia. Sí. Se tomaba una línea que iba desde Nueva York desde hasta la cultura del cuerpo. ¿Eh? Ella cambió la cultura del cuerpo y ha sido un ícono de belleza de muchas mujeres, de la por moda, de también. Siempre. Me encanta Alicia porque le encanta hablar de... Sí, le encanta hablar de moda. Sí. ¿Por qué no hacemos una sección? Sí, una sección de no. Moda. Sí. Porque tengo que hablar en serio y no me gusta. Ah. Tengo que poner mis conocimientos a la orden del oyente. Es la Fabiana Medina Flores. Mira. Claro. Después van a pensar, se van a dar cuenta que mi personaje es estúpida, es solo un personaje. Mañanas Campestres con Santiago del Moro.